vamos a tomar los palitos y los vamos a aplastar. Vamos a hacer lo mismo, lo cruzamos. Como hacemos en los otros tejidos. Y nos traemos este para enfrente. ¿Se fijan? Es el tejido natural. Está por abajo, lo traemos para enfrente. Y lo vamos a girar para seguirlo tejiendo. Va a quedar así. Luego, el de la derecha lo vamos a doblar para atrás. Y lo vamos a sacar por el medio de los dos palitos. Nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Ahora, seguimos con el de la derecha. Lo doblamos y lo sacamos por el medio de estos dos. Aquí nos vamos a guiar por la inclinación de los palitos para saber el tejido. Muy listas con esto. Lo ponemos derecho y los palitos están inclinados a nuestra izquierda. Este palito quedó por abajo y este quedó por arriba. Vamos a guiarnos por la inclinación de estos palitos que nos indica que continuamos de este lado, del lado izquierdo. Vamos a doblarlo por atrás y lo vamos a sacar por el medio. Son dos tejidos de cada lado. Seguimos con el izquierdo, lo doblamos y lo vamos a sacar por el medio también. Ahora, si se fijan, los palitos están inclinados a nuestra derecha y este queda por arriba. Vamos a continuar ahora con el lado derecho. Doblamos, sacamos por el medio de estos dos. Recuerden que son dos tejidos de cada lado. Nos va a quedar así. Y continuamos con esto. Esto es todo. Se nos va a inclinar a la izquierda, continuamos con la izquierda. Se nos va a inclinar a la derecha, continuamos con la derecha. Por el medio. Apretamos, doblamos bien para que el tejido sea parejito y uniforme. Y por el medio. Sacamos por en medio doblamos sacamos por en medio. Esto es todo. Vamos a hacer una tira larga, bastante larga, para continuar con nuestro florecito. Una vez que ya tenemos una tira bastante larga de tejido, la idea es ir pegando una tira encima de la otra, de esta forma. Ponemos pegamento aquí, sujetamos con un broche mientras pega y así lo vamos haciendo todo alrededor. Claro que al irlo pegando de esta manera, nuestro florerito se va a ir abriendo, va a quedar de esta forma, abierto. Ponemos pegamento para que quede duro, unas dos capas, y pintamos al gusto. ¿Y listo? Aquí tenemos ya nuestro florerito con nuestras flores, tal como fue la petición de mi amiga Leila. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Besos!